Señores, la mejor forma de invertir los recursos de Cotuí y nuestra provincia es en una universidad para que los jóvenes puedan tener acceso a una buena educación. Aprobado. Maestro, ya la universidad está aprobada. ¿Y ahora dónde están las aulas? Las aulas, todas, están en el seno del pueblo. Solamente hay que salir a buscarlas. Bienvenidos al Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO, Universidad Pública de Vocación Comunitaria, que conmemora su 30 aniversario con la satisfacción ante el deber cumplido y se lanza hacia el futuro desafiante y decidido. Fueron 258 las primeras semillas plantadas en el huerto primerizo del ITECO, los primeros en recibir el pan de la enseñanza de la mano de aquellos valerosos docentes que, como tocados por la fuerza divina, se entregaron sin reservas a sus labores. 2 años más tarde, la primera cosecha, los primeros frutos, la primera generación de egresados del ITECO, quienes llevarán de por vida la distinción de pertenecer a la primera promoción de graduados, correspondiendo a Juan Abreu Santos el honor de haberse convertido en el primero de una larga lista que se engrosa con el paso de los años. Movidos por la confianza en el porvenir de la naciente institución, en 1988, adquiere unos terrenos con la finalidad de construir un campus propio para un ambiente académico más adecuado. El programa BID Fundapet aporta al ITECO importantes recursos económicos que le permiten desarrollar tanto infraestructuras como adquisiciones de equipos tecnológicos. Conjuntamente se crea el Politécnico Juan Sánchez Ramírez como institución de formación técnica adscrita al ITECO, donde jóvenes de ambos sexos reciben una formación técnica de alto nivel en diferentes áreas. ITECO querido, te llevo en mi alma. Me siento criatura posando en tu vientre porque eres la madre que a su ser lo siente. Y de ti contemplo mi ilusión soñada. Sé que tú naciste de la misma tierra, del metal precioso por naturaleza que allá en Pueblo Viejo mi tierra pariera. Así surge ITECO para hacer proeza. 30 años después de aquella histórica sesión del patronato, el ITECO exhibe un campus majestuoso, donde diferentes momentos han dejado su sello estampado para la historia. Un recorrido desde los primeros módulos hasta las nuevas áreas físicas en proceso de construcción son muestra fehaciente del constante avance del ITECO. Hoy, al alcanzar sus primeros 30 años, el ITECO se impulsa hacia el futuro con la satisfacción de haber recibido una evaluación satisfactoria por parte del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, lo cual coloca al ITECO entre el selecto grupo de las mejores universidades del país. Más de 9.000 egresados insertados exitosamente en la sociedad y los sectores productivos constituyen la mejor muestra del impacto del ITECO en una región que progresa con la superación y trabajo decidido de su gente. El Plan Estratégico 2011-2015 muestra una institución con una clara visión hacia dónde dirige su quehacer, definiendo metas y estrategias para el logro de los 7 objetivos institucionales. El aumento de la cobertura y la disminución de la deserción orienta al ITECO a la apertura de nuevas carreras con alto sentido de pertenencia y relevancia para la región y el país. Como logros de alta trascendencia, se citan la apertura de la carrera de Ingeniería y Geología, lo que convierte al ITECO
en la única universidad dominicana en ofrecer esta carrera de alta prioridad para el desarrollo nacional. Se equipan los laboratorios para el inicio de la ingeniería civil y se elaboran diferentes proyectos para nuevos planes de estudios, tanto de grado como de posgrado. Formar egresados con altos estándares de calidad internacional es una prioridad fundamental que mantiene al ITECO en un minucioso diseño de todos sus programas de estudios. La vinculación de las facultades y escuelas con instituciones y agencias nacionales e internacionales, la formación permanente de su cuerpo docente y administrativo, la integración de las tecnologías en la gestión administrativa, función docente y la investigación, así como la integración de nuevas modalidades educativas en el desarrollo de programas de grado y posgrado. Implementar un sistema de gestión de la calidad orienta los pasos del ITECO hacia el constante ejercicio de planificación, donde hoy se puede exhibir un plan estratégico que integra además un cuadro de mando integral, pionero en el sistema de educación superior dominicano. La internacionalización de la institución es un objetivo que cataliza el accionar en las relaciones con organismos e instituciones extranjeras que insertan al ITECO en una proyección internacional, cuyos frutos se exhiben con la implementación de diversos acuerdos de colaboraciones con agencias de cooperaciones, universidades y personalidades de gran incidencia internacional. Al definir la investigación como una prioridad, el ITECO busca promover la conversión de los espacios de aprendizaje en laboratorios de investigación, la integración de grupos de investigadores y la participación en redes institucionales, en coordinación con los sectores productivos y la sociedad. El programa Investigación Docencia, que lleva a cabo las diversas publicaciones de resultados de investigaciones, las intervenciones en centros educativos y empresas de la región, son ejemplos tangibles de la inserción científica de los recursos humanos del ITECO en la identificación, estudio y planteamiento de soluciones a los principales problemas que afectan a la comunidad y a los sectores productivos. Orientar la extensión universitaria hacia áreas de alto impacto en coordinación con los diferentes sectores internos y externos que inciden en la institución es una tarea diaria que se ha propuesto el ITECO desde su inicio y que se reafirma como objetivo institucional. En ese orden, la extensión se concibe como una labor sistemática de servicios al ser humano y a la sociedad, priorizando al medio ambiente, la educación, los valores, la cultura, el deporte, el género, la ciencia y la tecnología y la relación universidad-empresa. Los éxitos alcanzados son las razones por las que, a 30 años de su fundación, el ITECO es reconocido en el sistema de educación superior como ejemplo magnífico de vinculación con su comunidad. Consolidar y diversificar las fuentes de financiación presupuestaria es otro gran reto que mueve al ITECO hacia el logro de un mayor apoyo de los gobiernos nacional y municipal, su vinculación con los sectores productivos, servicios a la comunidad y a la autogestión. La eficiente administración de los recursos, transparente, austera, han caracterizado al ITECO en estos 30 años, razón por la que, con tan pocos recursos, hoy puede exhibir con orgullo los tantos logros alcanzados. ITECO, 30 años de labor continua y pertinente, en una marcha sin treguas y sin vuelta atrás. 30 años de éxito, sembrando de esperanza a todo un pueblo que clama por un mejor mañana. 30 años consagrados al progreso indetenible de la región y el país. 30 años sembrando el oro y forjando el futuro.